llega Maggie Macfas. A ver, Mariana, contanos. Vamos a hablar de una vedette que es una estrella y que se hizo famosa porque era la nena y era la bebota, y claro, llevaba una minifalda y era así como naif e inocente, y así quedó en la historia de la mano, por supuesto, y al lado de el negro Alberto Olmedo. Volvió a los escenarios interpretando ese mismo papel, porque saben que el Mano Santa vuelve a vivir en la piel de Martín Bossi, en el super éxito que tiene Martín Bossi en la calle Corrientes. Estuvimos con Adriana Broski, la bebó. A ver. ¡Adrianchi! ¡Adrián! No lo puedo creer. Pienso que es un sueño, o no sé, que me morí, que estoy en el cielo, que es demasiado. ¿Es para tanto? Sí, es para tanto. Él te convocó para que vos hagas un casting. En el fondo, él te quería contratar a vos y fue como un hablán de lo del casting. No, que no. Yo creo que ni lo tenían registrado. Ellos lo que tenían registrado era el Mano Santa. Y un día me dicen, bueno, mira, Adriana, la verdad que nos quedamos con vos. Queremos que vos seas la bebota. ¿Cómo reaccionaste? Ay, fue muy fuerte. Escucha, esto no pasó hace un año. Pasaron casi 30 años. ¿Y tu relación con Olmedo cómo era? ¿Era de amigo? ¿Lo veías como un padre? ¿Cómo era? Un grande desde todos los puntos, Catalina, porque tan buena persona, tan generosa. Era también tristón a veces y melancólico. ¿Vos lo veías así? Sí, bastante. ¿Alguna vez lo pudiste ayudar vos, Olmedo? Un día vino, yo le estaba contando un problema y él, con lágrimas en los ojos, me dijo, yo también estoy pasando por un momento y otras cosas. Y te juro que me dejó helada. No le pude ni siquiera dar la mano a decirle, negro, ¿qué te pasa? Pero él estaba como un poco desbordado, ¿entendés? O sea, se notó porque se le salió de la boca así como esperando seguramente que yo lo contenga o le dé un abrazo, porque a veces uno no necesita hablar para contener un amigo, ¿no? ¿Te arrepentís de no haberlo consolado? Me arrepiento de 5 millones de cosas. Y para terminar, ¿qué le dirías al negro? No sé qué le diría. Solo sé que trataría de abrazar una energía, porque él estaría interpretando todo lo que yo siento, porque hay veces que con las palabras nos quedamos cortos. Lo que vale es sinceramente lo que uno siente adentro, y nos fundiríamos en un abrazo. Te digo que está igual la bebota, ¿eh? Sí, además me parece muy bien. Se debe divertir, es como volver a revivir el personaje que era mediados de los 80, ¿no? Sí, maravilla. Absolutamente, ¿eh? Del negro Olmedo, que todo lo que lograba que todas las actores, las actrices que lo rodeaban brillaran de una manera muy especial. Totalmente, todas tuvieron carrera propia y son un nombre en sí mismo, ¿no? Total. Además de ser las chicas de Olmedo. Total. Perfecto, gracias, Maggie.